Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. La solicitud del carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados o conglomerados sigue siendo obligatorio para todas las personas mayores de 18 años, con excepción de los espacios laborales. La presentación del carnet, ya sea físico o virtual, tiene que acreditar haber recibido las 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19. De igual forma, deben presentar carnet los pasajeros mayores de 12 años que hagan uso del Servicio de Transporte Aéreo Nacional y del Servicio de Transporte Interprovincial. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y el ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo, se presentan hoy ante el Pleno del Congreso para sustentar los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el ejercicio fiscal 2023. Este proyecto de ley de presupuesto presentado por el Ejecutivo asciende a 214.790.274.052 soles. El presidente Pedro Castillo expresó su solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, quien fue agredida por un hombre cuando llegaba a su casa en Buenos Aires. El mandatario señaló que el gobierno peruano condena el atentado ocurrido contra la vida de la vicepresidenta. En tanto, el agresor ya fue detenido. La presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, documento en el que se detallan las acciones a seguir desde el Gobierno Nacional en caso de desastres. Su ejecución permitirá garantizar una óptima respuesta en caso de la declaratoria de estado de emergencia nacional sea de nivel 5, que corresponde al de un desastre de gran magnitud. Machu Picchu nuevamente es reconocido por quinto año consecutivo como mejor atractivo turístico de Sudamérica por los premios World Travel Awards, conocidos como los Óscar del turismo mundial. La ciudadela inca, una de las 7 maravillas del mundo, con imponente belleza y mágica energía, seducen siempre a los viajeros de todo el mundo. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe.